postrado en adoración. Mi boca quiere expresar lo que hay en mi corazón. Palabras, Jesús, para expresar mi atracción sobre ti. La gracia se derramó sobre ti. Eres el más hermoso de los hijos de el más deseado, porque sobre ti la gracia se derramó. Thank you.
Thank you.
deciros a todos los que habéis colaborado con la organización durante esta semana, con este acontecimiento, tantas personas anónimas que con vuestros donativos habéis hecho posible que salga el Señor a la calle a bendecirnos. Sale Cristo a bendecirnos, no otra cosa. Él no sale a lucirse. El Señor no sale a lucirse. Sale a bendecirnos. Sale a ponerse a disposición de cada uno de nosotros para que le demos nuestra miseria y nuestra grandeza ante su mirada, para que Él las transforme siempre en lo mejor. Francamente, ha sido un día, como tantos en Porto ya a lo largo de tantos años, hermoso y grande. Como digo, a todos los que habéis colaborado en la organización, con vuestros desvelos, porque poner todo esto en marcha son muchas horas de trabajo. Ha habido gente que ha estado aquí estos días, a las 3 y las 4 de la mañana, y a las 6 y media, a las 7 ya estaba otra vez de nuevo, a todos ellos. Yo le doy las gracias, espero que el Señor se los pague. Y como decía mi abuela, el Señor es buen pagador y todo lo paga. Por supuesto también al ayuntamiento, a los hermanos mayores, a los cofradías, a la coral, a los acólitos, a los monaguillos, a los niños de primera comunión. Y por supuesto al capataz, a los costaleros, a todos los que habéis hecho que Cristo esté a gusto en su pueblo. Y eso es importante. Recordaros que el próximo viernes celebra la Iglesia la solemnidad del Corazón de Jesús. El Corazón de Jesús, que es corazón de amor. Hoy también hemos tenido la imagen de la parroquia en nuestras calles, pues que nos diga algo, que el Corazón de Jesús nos diga algo a cada uno de nosotros. El viernes, como digo, tendremos la misa solemne a las 7:30 de la tarde y después con la preciosa imagen, la pequeñita que está puesta ahora en el retablo, del Corazón de Jesús, tendremos una procesión a la que invito a todos los niños a participar, acompañando a Jesús. Ese Jesucito de mi vida, de nuestras vidas, que desde niño está siempre pegado a nosotros, con su corazón de amor, lo vamos a tener el viernes en las calles de Bornos también, pidiéndole lo mejor para este pueblo nuestro. Así que ya sabéis, estáis todos invitados, y yo sé que la devoción al Corazón de Jesús en Bornos es grande. Que no se nos caiga nunca de la boca la ejaculatoria: Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Vamos a fiarnos de Dios, con alegría, por los caminos de la vida, diciéndole al mundo que Cristo apuesta por nosotros y está de nuestra parte. Podéis ir en paz.